¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidos a esta transmisión completamente en vivo hoy desde la Ciudad de México. Mi nombre es Miguel Ángel Payares, soy periodista de negocio. Quisiera que me dijeran cómo se escucha el audio, voy a bajarle un poquito porque creo que estaba saturado. Pero bueno, muchas gracias por estar aquí. ¿Qué empresario está diciendo que ya no al tema de la pandemia, que salgamos a las calles casi casi? Porque y hasta insulta a las personas o a los que dicen que pues están a favor de quedarse en casa. Vamos a tener esta noticia, también vamos a hablar. ¿Sabían que el comercio ilícito pues está creciendo mucho por el tema de la pandemia? Bueno, es una situación difícil. Y también otra noticia, vamos a hablar sobre, tú tienes un negocio, debes de entender cómo están cambiando los patrones de consumo con el tema del coronavirus. Las cosas han cambiado. Si tienes un negocio, si tienes una empresa, pues justo podemos, creo, aportarte hoy información, no solo de noticias de negocios, sino también con expertos con los que vamos a hablar. Vamos a tener la videocolumna invitada de Kantar World Panel, bueno, más bien de la división World Panel de Kantar México, con Fabián Girardelli, el Country Manager. ¿Qué les parece si vamos a las tendencias, a la tendencia de negocios de este lunes 25 de mayo? Y antes saludo a don David Aguilar, también saludo a Mari, Vane de la Vega, Adriana, a Josefina y a las personas que nos están viendo. Un abrazote. La tendencia de negocios es que Ricardo Salinas Pliego, este empresario que es dueño de Elektra, de TV Azteca y de otros corporativos, pues está lanzando un tuit que dice lo siguiente: quedarse en casa, punto número uno, y pone entre signos de interrogación. Quedarse encerrados hasta que haya cura o vacuna, número dos, pone en su tuit. Quedarse encerrados hasta que el gobierno les diga que pueden salir, punto número tres. O quedarse encerrados hasta que un buen día se desapendejen y decidan salir a vivir la vida con todo y sus riesgos, vuelve a abrir signos de interrogación en otro tuit y dice: o hay algo que no veo, algo que se me escapa, abrazos cariñosos con signos de admiración. Pues la palabra creo que más fuerte es que hasta que se desapendejen, y él, pues aunque no lo dice de manera literal, pues está invitando a que se acabe este tema de la contingencia, o más bien de este tema del encierro, del confinamiento. Recuérdense que Elektra ha sido una de las empresas criticadas porque mantenía, y él ha mantenido su postura, de que esto debe seguir adelante y el tema económico no se debe detener. Sin embargo, también aquí creo que el tema de salud debe tocarse y tomarse como prioritario. Bueno, pues dice don David Aguilar, fue el muy apreciado CEO de Grupo Salinas, correcto. Pues muy bien, vámonos. Me gustaría saber qué opinan. Los leo con gusto. Si tienen algún comentario, ustedes creen que uno ya debe de salir de las casas, que el gobierno es el que quiere que nos salgamos, como dice este empresario, o que debemos cuidarnos, como dicen algunos analistas, que podría venir un segundo brote. No sé, ustedes qué opinan. Vámonos a la noticia de negocios del día. Biopapel está iniciando operaciones en su nueva planta de Lebanon, Indiana, su sexta unidad industrial en Estados Unidos. La planta tiene tecnología más avanzada en la industria de papel y empaques en Estados Unidos. Biopapel continuará su expansión internacional en Estados Unidos con nuevas inversiones. En México construirá dos plantas en Hidalgo y Nuevo León. Biopapel, en medio de esta crisis, dice que construirá estas dos plantas en Hidalgo y Nuevo León en los próximos 3 años. ¿Quién es esta empresa? Pues es el mayor productor de papel. ¿Ustedes conocen la marca Escribe de cuadernos? Bueno, ella es su dueña. Esta empresa tiene capacidad de producción de 3.6 millones de toneladas al año. Opera a través de 3 grupos de negocios: Titán, Escribe y McKinley, y tiene presencia en Estados Unidos, México y Sudamérica. ¿Qué tal? ¿Cómo ven esta noticia en medio de la pandemia? Pues la situación de este corporativo es, pues vamos a seguir invirtiendo. Biopapel, muy bien por ellos. Y ahora vámonos al resumen de las noticias de negocios
de este lunes 25 de mayo. Cemex informó que ha enmendado satisfactoriamente su contrato de financiamiento de fecha 19 de julio de 2017, celebrado con varias instituciones financieras. La enmienda es un paso más en la estrategia adoptada por Cemex como respuesta a la pandemia del coronavirus y sus efectos en la economía global. Cemex ha modificado los límites de las razones de apalancamiento financiero consolidado y de cobertura financiera consolidada en el contrato. Como parte de la enmienda, Cemex acordó limitar de manera temporal ciertas flexibilidades relacionadas a inversiones en activo fijo, adquisiciones y recompra de acciones, entre otras acciones. La industria automotriz mexicana está haciendo un llamado al gobierno de Puebla para que permita la reapertura del sector con el fin de sumar al bienestar social. La MIA, la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores, AMDA, la INA, Industria Nacional de Autopartes, el Clúster Automotriz Zona Centro, así como la Confederación de Cámaras Industriales de los Estados Unidos Mexicanos, CONCAMIN, están haciendo este llamado al gobierno que encabeza Miguel Barbosa Huerta para que en conjunto encuentren soluciones y colaboren para reactivar de manera urgente la economía en el estado. Fundación Telefónica, hashtag suma fuerzas con el personal sanitario en la lucha contra el COVID. Fundación Telefónica México otorga un donativo por 11.3 millones de pesos para ayudar al equipo médico del país con la compra de insumos de protección personal. El donativo en especie se entrega a Fundación IMSS bajo un estricto apego y lineamientos establecidos por el Comité de Emergencia Global de la compañía. Bueno, esta es una interesante noticia. La Comer ofrece despensas al costo. A partir de hoy lunes, La Comer pone a disposición de sus clientes la venta de despensas a un precio bajo sin margen de ganancia, para que sean adquiridas directamente por los clientes, quienes a su vez puedan hacerlas llegar a personas en condiciones económicas y de vulnerabilidad, en condiciones de vulnerabilidad, con un costo de 149.90 pesos. Las despensas de La Comer estarán disponibles en los cuatro formatos que tiene la empresa. Cada uno contendrá 4.6 kilogramos de diversos alimentos no perecederos como aceite, arroz, frijol, atún, harina, condimentos, entre otros. Esta es una iniciativa que se está comunicando en radio, en televisión, en medios digitales, bajo el concepto Juntos a la Ayuda. Juntos la ayuda llega. En La Comer está proponiendo pues esta iniciativa. Despensas al costo con La Comer. El Grupo Multisistemas de Seguridad Industrial está anticipando hambruna, alza en saqueos por todo el tema de COVID. Se estiman 10 millones más de pobres tras la emergencia sanitaria y este grupo está diciendo que al menos 800 mil personas podrían perder su empleo, por lo que los comedores comunitarios comienzan a tener una alta demanda en la Ciudad de México y Acapulco por el tema del hambre. Ellos están señalando que la inestabilidad económica antecede a la social, llamadas a, por eso es que se están en algunos puntos viendo el riesgo de llamados a la rebelión, focos rojos en Ciudad de México, Estado de México y Puebla. Grupo Modelo está donando 3,000 caretas de plástico a policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Esto es una estrategia más de la compañía y la donación se suma a la entrega de 500,000 de tapabocas que la compañía realizó el pasado mes de abril. En próximos días, Grupo Modelo entregará un total de 50,000 caretas plásticas fabricadas con material reciclado PET. La Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes dice que aunque el INEGI reporta una inflación de 4.45% en la primera quincena de mayo,
la mayor desde 2018, en realidad la inflación en las calles es superior al 10%. En la novena semana de cuarentena, los productos que están subiendo sus precios son chiles, chile serrano, aumento de 90%, aguacate, 7.6% de aumento, papa, 20% de aumento, lentejas, 7% de aumento, bistec, 6% de aumento y desinfectante en aerosol, 16%. Coca-Cola está dando las gracias en una edición especial con sus latas. La industria mexicana de Coca-Cola está tratando de mandar un mensaje para unir a las familias con todas las personas que están en línea enfrente del coronavirus o luchando en la primera línea de esta pandemia. Está reconociendo su trabajo, valentía, sacrificios, por eso con una edición especial de las tradicionales latas de Coca-Cola, pues está buscando enviar este mensaje. Con el cambio de diseño se busca también decir que es necesario la unidad y optimismo de todos los mexicanos, además de darles las gracias. ¿Qué tal? Pues esto es el resumen de las noticias de negocios de este lunes 25 de mayo. Ya están con nosotros mis entrevistados, mi primer entrevistado, que vamos a hablar del comercio ilícito. Y los voy a, ¿qué les parece?, a invitar antes de pasar a estas entrevistas. Veamos rápido una videocolumna que nos está haciendo llegar el country manager de Kantar World Panel México. Se llama Fabián Girardelli, es un experto y tiene pues mucha información importante. ¿Qué les parece si vamos a la videocolumna? Pues ya está aquí esta videocolumna y se las presento pues de inmediato, porque la verdad es que es un... Les vamos a hablar de qué está pasando en el consumo, cuál es la situación que está... A ver, denme un segundito porque me están llamando en la punta 2, solo que no escucho. A ver, denme un segundito. Bueno, Kantar nos va a hablar sobre todo el tema... Es que no escucho. Kantar nos va a hablar de todo el tema que viene para el consumo en México. Y bueno, la verdad es que pues agradecemos muchísimo a Fabián que nos esté pues dando esta entrevista, que en un momento se las pongo. Hola Miguel, espero te encuentres muy bien. Hoy te quiero contar de un estudio que acabamos de liberar y que habla sobre las categorías que están siendo compradas en esta época de cuarentena. Obviamente crecen categorías de cuidado del hogar o cuidado personal, que es esperable, pero crecen otro grupo de categorías como harina, aceite, mantequilla, leche evaporada, es decir, una serie de productos que se están usando mucho más en la casa para cocinar. Crecen tanto o más que las categorías de limpieza. Entonces es sumamente interesante porque cuando pensamos en el futuro, en los próximos meses, seguramente estas categorías se mantendrán activas con altos niveles de compra. Las primeras porque vamos a mantener niveles de cuidado alto en términos de higiene en el hogar. Y las segundas porque ya aprendimos a cocinar, ya aprendimos a hacer cosas nuevas y diferentes que seguramente mantendremos haciendo en el hogar en los próximos meses. Bueno Miguel, somos Kantar, seguimos monitoreando a los hogares mexicanos como lo hacemos en más de 50 países del mundo. Espero se encuentren muy bien. ¿Qué tal? Pues esto es parte de lo que dice Fabián Girardelli, el Country Manager de Kantar World Panel aquí, más bien de la división World Panel de Kantar México. Muchas gracias Fabián por esta videocolumna. Ahora sí, vámonos a nuestra primera entrevista. Ya está conmigo y saludo con mucho gusto a Esteban. Esteban, déjenme ver si pronuncio bien, es Giudici o Giudici. Ahorita él me va a aclarar bien de qué se trata. ¿Cómo estamos, Esteban? Muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Miguel. Muy bien, perfectamente pronunciado. Oye, Esteban, pues muchas gracias por esta entrevista y pues principalmente quiero preguntarte qué está pasando. ¿Por qué se está viendo este aumento en el comercio ilícito? Primero, ¿qué es el comercio ilícito? ¿Por qué la pandemia lo está detonando, lo está haciendo crecer? ¿Qué está pasando?
Bueno, es un tema bastante amplio del cual podemos hablar. Si tenemos que definir al comercio ilícito, realmente no podemos encontrar una definición comprensiva, más allá de decir que es el tráfico, la comercialización de mercancías sin seguir los regímenes establecidos en cada país. Lógicamente, hay varios estándares internacionales que nos indicaría qué es, cómo se deben comerciar los diferentes tipos de productos. Pero lo que sí tenemos que resaltar es que hay un tipo de comercio ilícito que abarca muchos sectores, particularmente desde Trasit trabajamos con ocho sectores específicos que van desde los problemas de silvicultura hasta el tráfico de combustibles, vida silvestre, alcohol, tabaco y sobre todo la protección de la propiedad intelectual. El gran problema que hay es que el comercio ilícito está mayoritariamente controlado por organizaciones criminales que son policriminales y con las cuales también podemos llegar a encontrar hasta nexos con el financiamiento de terrorismo, con el tráfico de personas y con los crímenes de los peores de los cuales nos podemos imaginar. Particularmente en Latinoamérica, vemos que hay problemas de comercio ilícito de todo tipo y hoy en día nos toca hablar durante los tiempos de pandemia de cómo se han exacerbado varios de los precursores del comercio ilícito. Naturalmente podemos ver bueno, el comercio ilícito muchas veces ocurre por falta de políticas coordinadas de los estados que generan propiciadores para que esto se produzca y también a veces por faltas de controles, por falta también mucho de concientización de todos los actores políticos y sociales que tienen que entrar en juego. Y para la pregunta que me hiciste específicamente, Miguel, hemos notado que durante los tiempos de COVID estos disparadores en muchas situaciones se han exacerbado. Principalmente lo que tiene que ver con la falta de stock, a raíz de las políticas que muchos estados han tomado, o los estados han tomado para evitar la conglomeración de personas y también se ha prohibido la producción. Si bien entendemos estas medidas que deben ser tomadas porque los seres humanos son los únicos vectores de contagio del COVID, al mismo tiempo hay que reconocer que esto ha generado un mayor afluencia de comercio ilícito. Otros disparadores que se han sido exacerbados por el COVID-19 y por toda la normativa que se tomó en torno a esto es la utilización del e-commerce o del comercio en línea para generar el comercio ilícito y sobre todo otra cuestión específica que vimos fue la falta de políticas coordinadas. Y hoy nos toca hablar particularmente de dos sectores. Lógicamente, todo lo que tiene que ver con fármacos y con la utilización de indumentaria de productos médicos, como pueden ser los alcoholes en geles o las máscaras u otro tipo de indumentaria relacionada para la lucha contra, o sea, para poder mitigar los efectos del COVID-19 o poder prevenirlo. Y esto, bueno, mucho tiene que ver con la falta de stock, que es una cuestión natural. Y el otro sector que vimos que fue altamente influenciado, en particular en países como México y Panamá, es el alcohol. ¿Por qué se produjo el alcohol ilícito? Bueno, por las públicas y de notorio conocimiento políticas que se han tomado, las conocidas llamadas leyes secas, ¿no? Que lo que buscan es evitar problemas tales como las conglomeraciones o como mucha afluencia de personas en un mismo lugar, y se está teniendo un efecto muy adverso que ha generado un aumento del comercio ilícito y a la vez también. Bueno, todos sabemos que hemos tenido que lamentar muertes debido al consumo de alcoholes que no siguen las normativas vigentes. Y aquí otra de las cuestiones que vienen aparejadas con el comercio ilícito, la falta de los controles fundamentales y todos los peligros que los consumidores pueden sufrir. Bueno, esto es para darte básicamente un paneo general de cuál es la situación del comercio ilícito en Latinoamérica, que es y cuáles son los efectos que estamos viendo a partir de COVID-19. ¿Qué podemos hacer los ciudadanos, Esteban? ¿Qué podemos hacer en nuestras casas, en el comercio electrónico, cuando compramos, para evitar aumentar pues este comercio ilícito? Y también, si me pudieras explicar en la segunda parte de la pregunta, es ¿qué consecuencias hay? Porque si hay un tema de pérdida de empleos, un tema de pues hambre que ya se está viendo, pobreza, incremento de la pobreza. ¿Qué impacto tiene pues el comercio ilícito para hacernos todavía más conscientes de esta situación? Claro, bueno,
Empiezo por la primera pregunta. ¿Qué podemos hacer de nuestra casa, los consumidores, que en definitiva todos somos consumidores de alguna u otra manera? En primer lugar, como empecé diciendo, es un problema de concientización el del comercio ilícito. Muchas veces consumimos a sabiendas, hay consumidores que consumen a sabiendas de que se está consumiendo un producto ilícito. Y para esto, bueno, va a servir la respuesta a la segunda pregunta. O sea, si realmente entendemos qué hay detrás del comercio ilícito, estoy seguro que más de un consumidor va a dejar de entrar a ese tipo de mercado. Y en otras ocasiones el consumidor es víctima del comercio ilícito, ya que está consumiendo productos ilegítimos sin saberlo. Con respecto al comercio en línea, es una cuestión álgida. La tendencia ya venía en aumento durante los últimos años. De quién tiene que hacerse responsable para cuidar al consumidor, si son las plataformas online, cuál es la normativa vigente. Y bueno, lógicamente hay estándares internacionales, pero no se cubre acabadamente las cuestiones que tenemos hoy en día. Y el COVID-19 exacerbó esto, lo aceleró, y es necesario que tengamos una verdadera discusión. ¿Qué se puede hacer específicamente? Ser conscientes de todas las cuestiones relacionadas a la ciberseguridad, a fijarnos varias veces en línea si estamos consumiendo productos legítimos o no, y para eso hay que prestar mucha atención. Y bueno, me llevaría mucho tiempo explicar en definitiva todos los aspectos técnicos, pero sí es importante tener conciencia. ¿Y de qué es importante tener conciencia? Me parece que la mejor manera de hacerlo es respondiendo a tu segunda pregunta, Miguel. ¿Cuáles son las consecuencias del comercio ilícito? Bueno, para explicarlo acabadamente me gustaría referir a un reporte que hemos emitido recientemente con Traceit, con nuestra organización, que es relativo al impacto que tiene el comercio ilícito sobre el alcance de los Objetivos de Desarrollo Sustentable de Naciones Unidas. Estos son 17 objetivos que la comunidad internacional estimó que eran los más importantes, que van desde el hambre cero hasta producir sociedades sustentables, paz, justicia, instituciones fuertes, luchar contra el desempleo y contra la economía no registrada. Todas estas cuestiones que yo enuncié, que son objetivos, los objetivos más estimados de las naciones en el mundo, se ven claramente socavados su alcance por el comercio ilícito. Cuando estamos contribuyendo al comercio ilícito, estamos contribuyendo también al crimen organizado y al comercio que no está regulado, al comercio bajo la mesa, no registrado, creando una competencia desleal, una pérdida impositiva enorme para los estados y haciendo que nuestras sociedades, sobre todo en Latinoamérica, sean más desiguales y no sea más difícil poder hacer llegar los recursos a las personas que más lo necesitan. Ok, o sea, sin lugar a dudas, lo que yo quisiera todavía poner un poco más de énfasis sería, cuando uno adquiere desde una película en el comercio ilegal, una película pirata, como le decimos aquí en México, cuando adquirimos un producto no en un lugar establecido, sino alguien que nos llega a ofrecer, por ejemplo, hace unos días, Esteban, aquí en la Ciudad de México, se me acercaba alguien y me decía, oye, te vendo un comedor, está facturado en 17 mil pesos y te lo doy en 5 mil pesos, pero así llegó de la nada en la calle. Ese es el comercio ilícito. Yo dije, ¿qué tal si a alguien se lo robaron? Y lo que quisiera yo dejar un poco en la gente que nos ve es, cada vez que hacemos una acción, por mínima que sea, que decimos, bueno, es un precio muy bajo, es una oportunidad, estás incentivando al narcotráfico, al comercio, a la trata de personas. Puedes estar beneficiando a un ladrón, puedes estar beneficiando, pues, realmente algo que impacta. Y no solo eso, creo que lo que me llama la atención es la competencia desleal. O sea, un empresario que trabaja, paga impuestos y al final pues alguien que roba ofrece su producto más barato y la gente lo compra. ¿Qué? Eso es lo que me tratas de decir, porque está grave, ¿no? Sí, Miguel, no solamente eso, va más allá de esto. Lógicamente es un tema de competencia desleal. No solamente se incentiva, sino que se le da un combustible al crimen organizado porque después continúan utilizando esos fondos para otras industrias criminales, como puede llegar a ser hasta el terrorismo. Y además, el consumidor tiene que entender que estamos generando una cuestión que tiene que ver con que se produzcan elementos que no siguen los estándares y pueden ser muy perjudiciales para la salud. Y esto me lleva directamente a hablar de las muertes que hemos tenido
en México a partir del consumo de alcohol ilegal. Esto ya lo ha dicho la Organización Mundial de la Salud, porque muchas veces se producen con más etanol del que corresponde. Esto ha ocurrido también en República Dominicana, en India, y me gustaría apuntalar de nuevo lo que vos mencionaste y las conexiones con los crímenes más atroces de los cuales de los cuales podemos hablar. Que alguien me pueda decir que puede haber peor que la trata de personas, que toda violación de derechos humanos, porque donde hay comercio ilícito, hay gente que le está produciendo esto y lo está haciendo sin los resguardos, sin los derechos humanos que corresponden. Hay muchos casos de esclavismo, de muchas cuestiones perjudiciales para las partes de la sociedad más vulnerables, como pueden ser los niños, explotación de mujeres. Son todas cosas que como sociedad nadie quiere. Y hay que entender que cuando acudimos al comercio ilícito, estamos propiciando este tipo de cuestiones que en definitiva son lo que destruyen a nuestras sociedades y es la némesis, es lo que ninguno de nosotros quiere ver. Claro. Muy bien, pues la verdad, muchísimas gracias por esta entrevista. Esteban es parte del equipo de la Alianza Transnacional para Combatir el Comercio Ilícito. Strassit, o ustedes la pronuncian como Esteban. Tracy, Tracy. Hey, a veces Órale. sale Traceit cuando estamos hablando en inglés, pero si no le diríamos Traceit, Tracy. ¿no? Muy Pero bien, es bueno. una iniciativa del sector privado y pues es justo para mitigar los daños económicos y sociales del comercio ilícito. Muchas gracias, Esteban, por tu tiempo. No sé si quisieras terminar con algo. No, los agradecidos somos nosotros y nos parece muy importante que estas cuestiones se hablen en los medios porque, bueno, es muy importante la concientización tanto de los consumidores como también de los actores políticos. Y desde la Alianza Transnacional para Combatir el Comercio Ilícito, esta es la ferviente tarea que seguimos, tratar de convencer a los estados y servir de catalizadores entre el sector privado y el público para que se puedan implementar este tipo de políticas que en definitiva son para coadyuvar al alcance de los Objetivos de Desarrollo Sustentable de las Naciones Unidas. Muy bien, pues excelente y que tengas muy buena tarde. Hasta la próxima. Buenas tardes, hasta luego. Vámonos ahora a nuestra siguiente entrevista. Ya está conmigo Gilberto Lozano. Él es socio líder de estrategias en EY México. EY es una de las firmas más importantes a nivel mundial y me da mucho gusto recibirlo. Gilberto, ¿cómo estamos? Muy buenas tardes. ¿Cómo estás, Miguel? Me ha encantado estar con ustedes el día de hoy. Oye, Gilberto, ustedes son unos expertos. Cualquiera que necesite información de un auditor, una firma global sobre el tema de consumo, pues se acerca obviamente a ustedes por el prestigio que tienen. Y me interesó mucho este tema de cómo ustedes están registrando que cambian los patrones de consumo con la pandemia. Pero sobre todo, Gilberto, un poco enfocarlo más adelante en esta entrevista a las personas que tienen un negocio, una empresa grande, mediana o chica, pues cómo, qué deben de aprender de esta nueva realidad. ¿Qué te parece si empezamos un poco y me platicas de qué se trata esta nueva normalidad? Sí, muchas gracias. Miguel, te platico. En EY nos dedicamos a hacer mucha prospectiva, como bien lo mencionas, es parte de nuestros grandes hobbies. Y desde enero empezamos a hacer algún nivel de proyecciones, inclusive cuando este tema todavía no tomaba el mismo nivel de relevancia. Y lo que hicimos fue estudiar el COVID, luego lo que iba a pasar con el mercado y los consumidores, y luego dibujar esta nueva normal que es tan importante y que va a cambiar la vida de las personas, ¿no? Por hablar del tema de los consumidores que me preguntabas ahorita, hicimos un par de encuestas a nivel mundial, a nivel Latinoamérica, y luego vimos si las curvas eran aplicables a México. Y nos dimos cuenta que los consumidores van a vivir dos grandes momentos. En la firma le llamamos el now y el next. ¿Qué significa el now? Es qué está pasando con la gente mientras está en el confinamiento y cuál es el mindset con el cual va a salir. Y en el punto de confinamiento, primero que nos encontramos es que prácticamente el 30% de las personas tuvieron un fuerte recorte de sus gastos. Esto, digo, debido a múltiples situaciones, tanto por temas de miedo de lo que va a pasar hacia adelante, el tema del desempleo que está creciendo de manera muy fuerte en México y evidentemente por las expectativas de lo que iba a pasar, ¿no? Y otro 35% de las personas no están gastando a la misma velocidad, tuvieron algún tipo de proceso de almacenamiento, es decir, son la gente que nos generaba estos efectos látigo en las cadenas de suministro porque almacenaban de más de lo que requerían, pero siguen gastando mucho menos de lo que debían.
y solamente el 26% ha mantenido la calma con el mismo nivel de vida, y prácticamente un 11% ha gastado un poquito más buscando mejorar lo que ha vivido durante el confinamiento. Pero si lo vemos de manera agregada, pues prácticamente la suma de los dos primeros es un 60%, 50 y tantos, que han tenido fuertes recortes en su gasto, y que esto prevalece durante el confinamiento y obviamente de lo que piensan hacer hacia adelante. Hoy está súper bueno esto. A ver, déjame ver si entendí bien, y porque son varios datitos que me interesa tenerlos como muy claros. Lo primero es, me dices, hay un 60, bueno, solo 11% han aumentado su consumo. Y estamos hablando de bienes de consumo perecederos, ¿o de qué tipo de artículos? Estamos hablando prácticamente del consumo, del gasto de una familia, que puede ser perecederos, alimentos, inclusive algunas actividades, nosotros llamamos actividades indoor dentro de casa, muebles, etcétera, etcétera, ¿no? Que buscaron mejorar un poquito su calidad de vida para pasársela mejor en este tiempo. Y eso es solamente el 11%. Uh-huh. Ok, y entonces luego me dices, el 26% ha mantenido estos gastos, ¿verdad? El 26 ha mantenido los mismos hábitos que tenía antes del confinamiento. Ok, eso es mismo. O sea, casi una cuarta parte nada más de las personas. Y ya el 60%, para englobarlo, pues son los que lo han reducido, ¿se puede decir? Lo han reducido, han reducido, y de esos te diría la mitad de manera dramática, ¿no? Uh-huh. Por muchas causas, ¿no? Desempleo, porque además han bajado también muchos de los bonos, de las promesas salariales que se tenían, etcétera, etcétera. Digo, las empresas lo hacen en las partes en las que pueden hacerlo dentro del marco legal, pero evidentemente eso son cortes a los flujos y a la liquidez de las familias. Claro. Permíteme saludar rápidamente a personas que nos están viendo, que nos dicen muy interesantes. Viaje Soy, Jorge, Carla Rojas, que nos manda saludos, muchos saludos. Carla, Marta, Claudia, saludos, que muy interesante. Maru Brito, Enrique Libreros, también nos estaba Diana Villegas, que nos dice, todos estamos también cocinando, qué bueno que haya nuevas inversiones. Gilberto, gracias amigos a los que nos ven, si tienen preguntas adelante con Gilberto, ¿qué nos recomiendas? O bueno, ¿qué otra cosa? Ustedes ya están viendo que hay, pues en gran parte, si no un freno, una desaceleración en el consumo. ¿Esto qué cambia en el consumidor? ¿Qué oportunidades y qué, pues también retos presenta para las compañías? Fíjate que a partir de esto hicimos una segunda pregunta, y era para ver qué les cambiaba a las personas. En las encuestas nos dijeron, obviamente estamos poniendo que estas encuestas es el sentimiento del consumidor, ¿no? Pero lo que la gente espera que les va a cambiar después del confinamiento, primero es cómo van a viajar, ¿no? Segundo, la manera de comprar. Y esto es bien interesante porque en las análisis que hacíamos en EY, prácticamente el nivel de digitalización que se esperaba que alcanzara el mundo en los siguientes 2-3 años, lo hicimos en 2-3 meses, ¿no? Obviamente no es que todo sea digitalizado, pero sí el nivel de madurez de esa digitalización que se esperaba en los siguientes 2-3 años. La siguiente punto que nos comentaban las personas es cómo socializan y cómo compran, ¿no? Y a partir de esto, junto con todo lo que ha sucedido y en conversaciones con varias empresas, es que dibujamos cómo venía el mundo hacia adelante. Y lo que dijimos es, a ver, la nueva normal va a cambiar en 5 temas. Primero, es la conciencia de salud. O sea, el hecho de que tú mantengas a las poblaciones constantemente con medidas sanitarias, que estemos dispuestos como sociedad a tener una crisis económica debido a esto, empieza a generar un valor de la salud y el valor de las medidas sanitarias ya en la mente de las personas. Y eso no será nada más durante este momento, sino quedará en el siguiente periodo. Y si le sumamos que no es que hayamos terminado necesariamente con este virus, sino que habrá otras olas de infección hacia adelante y que todo esto se tendrá que manejar con regulaciones de la forma en la que interactuamos, pues cambiará hacia adelante. El segundo es la forma de trabajo. Vimos que las empresas vieron el tema del home office como una actividad interesante. Algunos inclusive subieron el digamos que la calidad de trabajo de sus empleados. Y obviamente si le sumas los indirectos que tiene el costo del metro cuadrado de oficinas, no lo digo para todas las actividades, obviamente logística, distribución y esto no aplica, pero sí para el back office, sí para los call centers, sí para las partes gerenciales, vemos que va a haber mucho movimiento de gente que se mueva a esto. El tema de movilidad, claramente, habrá muchas restricciones a la movilidad. Ya veíamos en varios de los países del mundo cómo están incentivando
el uso de bicicleta o el uso de controles específicos en los transportes masivos con estos medidores de temperatura masiva de personas, obviamente nos va a cambiar. El tema de convivencia y socialización, la gente, digamos que tanto de manera positiva como negativa, les gustó estar ahora en este acercamiento con la familia. Se revolvió a crear el valor de las personas de la tercera edad. También está la parte negativa que hemos visto en muchos países y que se espera que venga en México una ola de divorcios. Y eso va a cambiar un poco el tejido social. Y por último, el consumo, porque a las personas les creamos tres conciencias. Ya hablábamos del tema de la conciencia sanitaria y del tema de salud. Les cambiamos los hábitos de cómo pueden consumir, probaron nuevas formas, les gustó. Y obviamente el tema social, que en todas las crisis se ve reflejado, donde hay un apoyo a lo local. Oye, súper. Yo los veo como tendencias, ¿no? También, o sea, nos marcas como pautas muy claras. Salud, formas de trabajo, home office, movilidad, el tema hasta personal, divorcios y todo el tema de consumo. O sea, todo esto son parte de los cambios, ¿no? Son parte de los cambios y que veremos reflejados por lo menos en los siguientes 16 meses, ya tomando, sin tomar el tiempo que ya llevamos en el tema de la cuarentena, porque este virus no se va a terminar tan fácil. Hay gente que nos ha dicho, oye, ¿y qué pasa si sale la vacuna? Bueno, escalar una vacuna, primero se requieren todos los procesos técnicos para sus revisiones y luego escalar en las cadenas de suministro globales. Entonces, eso no toma menos de 12 a 16 meses, ¿no? Entonces, así es como empezaremos a ver cómo vive el mundo, porque no nos podemos volver a meter a una medida de confinamiento tan fuerte como la que vivimos, porque la crisis económica no la aguanta. Gilberto, tú que eres un experto en la estrategia y en temas de consumo, las personas que nos están viendo que tengan un negocio, que generen alguna venta, que generen alguna empresa, que tengan o dirijan, ¿cuál es tu recomendación? Ahora con esto que ya nos das, ¿cómo tomas este conocimiento, esta información? ¿Y qué sugerencia nos podrías dar? Mira, yo normalmente les doy una sugerencia en dos ámbitos. Primero es, si nos podemos imaginar qué va a ser este nuevo mundo, este nuevo mundo va a estar lleno de retos y oportunidades de negocio para todos, ¿no? Simplemente hay que saber que viene una nueva normal. Y desde el otro punto de vista más operativo y más táctico, las empresas se tienen que preocupar de cuatro temas, ¿no? Primero, de cómo van a tener que cumplir con todas estas regulaciones en las interacciones de su personal y de la salud de su personal, ¿no? Ya veíamos que en los semáforos y lo que está pidiendo la política pública, hay varios temas que van a ir cumpliendo y probablemente se vayan integrando nuevas regulaciones hacia adelante. Segundo, el tema de mercado, ¿no? Los mercados cambiaron y entonces hay que empezar a ver cómo nuestras ofertas de valor se adaptan a estos mercados. En temas de consumo, es evidente, vendrá una guerra de precios en los siguientes meses y hay que estar preparados para esto. El tema de liquidez. El hecho de que se terminen las medidas de confinamiento no quiere decir que con esto ya regresemos todos a la vida normal. Hay un tema en el mercado, hay un tema de falta de liquidez en las personas y esto irá incrementándose paulatinamente en los siguientes 6 meses. Entonces, las empresas tienen que seguir administrando sus procesos de liquidez de la mejor manera. Y el último, que es el tema de eficiencia operativa, donde ya descubrieron que pueden empezar a utilizar temas tecnológicos. La tecnología ya está al alcance de mucha gente y es buen momento para empezar a invertir en este tipo de activos. Ok, entonces 4 recomendaciones, cumplir con toda la nueva forma de interactuar. Claro, las empresas, fíjate que ahí yo puedo comentar o aportar, o más bien simplemente decir que, pues muchas empresas creo de consumo no entienden que usuarios como tú o como yo, Gilberto, sí nos estamos fijando mucho en cómo usan el tapabocas, cuáles son sus medidas de seguridad, cómo nos los desplegan en su sitio web, cómo nos lo informan. No sé si te pase, pero uno es más selectivo, uno es más, se fija más en estos detalles y creo que este punto de cómo cumplir con las interacciones, pues también en las plantas de producción, con la gente que conocemos, creo que también el boca en boca de que cuidado con esta empresa que no está cuidando o ya salió un tema del virus en tal empresa, creo que van a ser una constante. En el segundo punto que nos dices, una guerra de precios. Permíteme llamar la atención ahí, porque es cierto, he platicado con también otros empresarios directivos y aquí pongo el foco porque ya no es lo mismo. Así como hemos presenciado los cambios de paradigmas, el tema de precios en este comercio electrónico, en la nueva realidad de Internet, pues nos obliga también a bajar estos precios porque también hay una baja en costos, ¿no? Y la gente empieza a valorar pues cuál es el tema de
pues no sé, la ventaja o cómo está tu producto con este nuevo entorno y siendo más selectivos en decir voy a gastar un peso, pero ¿por qué lo voy a gastar así? Entonces creo que ahí la guerra de precios, pues no sé cuál sea tu sugerencia para las personas para no irse también de filo y a veces pues dar tan el precio tan bajo que salga algo malo para la empresa, ¿no? Por el tema de liquidez que decías. Sí, normalmente la recomendación en el tema de precios no es bajar el precio duro, sino empezar a hacer estrategias promocionales y estrategias comerciales y descuentos, ¿no? De tal manera que lo puedan ir nivelando poco a poco conforme empieza a haber más liquidez en el mercado y va incrementándose la demanda y ellos no necesariamente vayan a dañar su portafolio de manera fuerte y original, ¿no? Uh-huh. Pero al final están replantearse la propuesta de valor, es qué es lo que me están comprando, por qué me lo están comprando y cuánto están dispuestos a pagar las personas por ello. Replantear la propuesta de valor. Pues muy bien, la verdad es que mucha información estructurada y también muy concisa, Gilberto. Te agradezco muchísimo. No sé si quisieras agregar algo más sobre EY, de lo que están haciendo y cómo pueden ayudar también a las personas. No, bueno, nosotros en EY, como nuestro propósito es mejorar el entorno de negocios, hemos hecho toda esta información pública. Está en nuestra página web www.ey.com, de tal manera que la gente tenga acceso a toda esta información y les pueda servir para la toma de decisiones del día a día. Perfecto. Pues te agradezco mucho por compartirnos todo esto, Gilberto. Te mando un fuerte abrazo. Y pues hasta la próxima. Muchas gracias, Miguel. Hasta luego. Amigos, ya lo escucharon, es una nueva realidad. Gilberto Lozano de EY, él es socio líder de estrategia en esta firma global. Y pues una nueva realidad, guerra en precios viene. Nos dice falta de liquidez, un tema de liquidez en las empresas. ¿Ustedes qué les parece? Permítanme saludar, antes de pasar con Marisol Huerta, quisiera saludar a Mariel Medina. Un fuerte abrazo, Mariel. Que estés muy bien. María Romero, muy buenas tardes, nos saluda. A los que nos están viendo, Diana Villegas, Jessy Romero, Jorge Solís, Marta Ortiz Elizondo, Carla Rojas, Marta Claudia, Maru Brito, un fuerte abrazo, Enrique Librero, saludos también, Enrique. Marta Claudia, muy interesante, un fuerte abrazo. Sastrería González, qué bueno que nos vean. Aquí pueden poner sus datos, Sastrería, por si quieren o alguien esté interesado. Daniela Benoit, Lur Musiño y pues Don David Aguilar, que siempre nos está viendo y me da mucho gusto. A todos les mando saludos. También está Jessy Natura Reina. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bueno, pues escucharon cuáles son las recomendaciones. Si no, lo pueden volver a escuchar cuando este live se acabe. Pueden volverlo a repetir. También nos subimos en YouTube. Pues, ¿qué tal si vamos en este momento con Marisol Huerta al resumen de los mercados? Ya está conmigo Marisol Huerta, quien es analista senior del Banco B por Más, y nos va a dar su comentario sobre cómo están los mercados. Siempre ella nos explica y nos detalla qué está pasando. El último mensaje nos dijo sobre China, lo que estaba haciendo y cómo se están peleando con Estados Unidos. Y bueno, ya está conmigo, la saludo con mucho gusto. Ella es experta bursátil. ¿Y cómo estamos, amiga? Muy buenas tardes, ¿qué tal? Creo que aquí tengo el micrófono bloqueado. Creo que no, creo que Marisol Huerta está... En un momento vamos a estar viendo, hay un ya, problema. Hola. Ya, bueno, bueno. ¿Sí? Hola, amiga, ¿cómo estamos? Ya estás al aire y nada más estamos esperando tu comentario. Sí, gracias. Bueno, muy contenta antes que nada por estar en el programa y por los comentarios que he estado escuchando el día de hoy, muy, muy interesantes y sobre todo pues que marcan el futuro y básicamente también eso es lo que vemos en las inversiones y los mercados financieros. El día de hoy todo muy tranquilo, Miguel. Es un día feriado en Estados Unidos, es el Memorial Day, entonces no hay operaciones de las principales bolsas, por lo cual pues no te tendría datos sobre el comportamiento de las mismas. La única que está operando en México es la bolsa, que está
está con una ligera ganancia, 0.21, pero tú sabes que cuando no hay operaciones en Estados Unidos, realmente la operación en México disminuye, su volumen es realmente muy bajo y prácticamente está sin movimiento. En el caso del tipo de cambio, lo que tenemos es que se está ubicando en 22.60, se encuentra también muy estable, muy tranquilo ante un entorno internacional que está iniciando la semana, pues digo, con el feriado. Quizá los temas más relevantes, que sí es lo que mañana va a estar retomando los mercados, porque es lo que se está observando el día de hoy, es finalmente todo este tema de la evolución del coronavirus. Ya te hablaba yo el fin de semana un poquito del temor que tenían los inversionistas, es que era un fin de semana largo y que la gente, pues bueno, iba a acudir a diversos lugares, a recreativos, etcétera, etcétera, y bueno, pues que los temores del contagio se mantienen. En esta semana, el tema más relevante es que Latinoamérica es el epicentro prácticamente del coronavirus. La verdad es que viendo los datos de cómo está la pandemia, estamos observando ahorita la presión que se tiene con respecto a Brasil. Se ubica como el segundo país con mayor nivel de casos, está con 363.211, en segundo lugar, por debajo de Estados Unidos. En Estados Unidos hay más de 1.600.000 casos de contagio y Brasil pues está en segundo lugar. Tal es la situación que anoche Trump señaló que estaría prohibiendo la entrada o limitando la entrada a su país de la gente en Brasil, entonces que provenga de Brasil. Entonces esta situación pues bueno, pues sigue siendo el tema a discutir, no está bajando. Ahorita, como te menciono, Latinoamérica es la que está destacando. O sea, además de Brasil, tenemos también un fuerte incremento en Perú, en Chile, y bueno, pues hasta en México se está notando un mayor número de casos, digo, no tan grave como lo está observando Brasil, pero bueno, es un tema que están observando los mercados, y bueno, o los inversionistas del día de hoy es esto. Y bueno, también el otro tema que se está destacando en las operaciones financieras tiene que ver con el uso de un instrumento, una medicina que Trump estaba señalando que era muy efectiva, la hidroxicloroquina, como tratamiento para el coronavirus. Trump estaba señalando que incluso él la utilizaba, y bueno, pues ahorita lo que se dice es que la Organización Mundial de Salud la está suspendiendo, está alertando sobre el ensayo que se está haciendo sobre este medicamento. Entonces, bueno, pues para eso, para quienes habían tomado como que esto podría ser un alivio o una vacuna, pues se está descartando ahorita la suspensión de la misma. Y bueno, pues estos son, entre esos temas es que están girando hoy las operaciones financieras, concentrándose en lo que viene hacia adelante, que básicamente se le está solicitando mayores impulsos fiscales que podrían darse por parte tanto de Estados Unidos como la parte de Europa. Japón está señalando que va a continuar con estímulos fiscales, está preparando un nuevo monto, un apoyo por 930.000 millones de dólares, que está incluyendo préstamos para las empresas. Y bueno, pues también va a destacar esta semana las revisiones al PIB y bueno, pues el recuento de los daños, ya observando cómo es que sigue impactando. Y eso sería lo relevante para las operaciones financieras. Excelente. Oye, Marisol, entonces todo este tema de la vacuna por ahora se mantiene, pues sigue el mercado atento, porque pues lo que dijo Trump no es realidad, ¿no? Ya lo dijimos. Es un ensayo. Recordemos que son muchos laboratorios los que han estado haciendo diversos ensayos. Aquí se refiere a la hidroxicloroquina, como te menciono, pero también hay otros laboratorios que están trabajando diversos. La semana pasada hablamos de Moderna y lo que había señalado con respecto al estudio. Entonces son pruebas que se hacen y que se dice, bueno, no, lo suspendemos, no funciona, no está avanzando como nosotros queremos. En concreto, aún no hay nada para este tema. Para seguimos en suspensión y bueno, pues apoyando un poco lo que tus entrevistados el día de hoy están señalando, ¿no? Pues va para largo esta situación. Y bueno, finalmente en México también estamos con la parte del hot sale, que esos serán datos interesantes que tendremos que estar observando. Termina hasta el 1 de junio. Y bueno, pues ver cómo se mueve. Hay cierta expectativa por parte de las empresas de comercio en México. Están echando, digamos, todas sus baterías, toda la carne al asador para que logren de alguna manera mejorar o incrementar con respecto a las ventas en línea que tuvieron el año pasado, pero bueno, las perspectivas tampoco son muy optimistas, ¿no? Sí, hoy Electra y Ricardo Salinas Pliego también estaban en tendencia porque pues él ha sido uno de los empresarios que está pidiendo que ya el tema del confinamiento se acabe, que salgamos, que nos cuidemos, pero desde afuera, y pues ahora es tendencia. Y Electra otra vez, que es una empresa que cotiza en la bolsa,
pues ahora está de nuevo en tendencia. ¿Cómo ves tú esta noticia, amiga? Pues es lo que señalamos, sí, la mayoría de las empresas están pidiendo que esto se termine, pero la verdad es que las reglas aún no están claras y como te digo, ahorita viendo los datos del avance del coronavirus, pues bueno, no estamos, seguimos en la lista de ser la zona de mayor contagio, entonces la verdad es que creo que aún es pronto, o sea, nosotros no quisiéramos, ya quisiéramos andar libremente, pero creo que las cifras aún están mostrando que estamos... Vaya, yéndonos a los temas de la curva que mencionan, pues todavía estamos en niveles elevados de contagio. Entonces, pues las ventas en línea, que justo es el hot sale, podrían ser de alguna manera y alguna medida para que las compañías logren mantener un poco sus ventas, ¿no? Muy bien. Pues, querida Marisol Huerta, analista senior del Banco B por Más y experta bursátil, muchísimas gracias por tu reporte. Un abrazo. Hasta luego, bye. Ustedes ya lo escucharon, amigos. Ahora quiero comentarles que en una sección que ya ustedes han visto la tenemos, así como aprendiendo de todo, ahora también tenemos una sección enfocada a noticias de niños y para niños. Ya estuvimos haciendo un video, estuvimos hablando de diferentes temas con Bárbara Sofía, que nos hizo ya un video antes y ahora también nos vuelve a hacer un video con el tema de Barbie. Vamos a verlo si les parece. Barbie donará muñecas a niños que tengan papás con COVID. Hay muchos padres que son médicos. Bomberos o policías y a diario arriesgan su vida. Por cada muñeca vendida de una edición especial, Barbie espera donar más de 30.000 muñecas. En otro tema, Mattel lanzó Barbie Polinesios. Los Polinesios son youtubers mexicanos. Bueno, a mí me encantan. Rafa, Karen y Leslie son conocidos como los Polinesios. Con estas muñecas, los polinesios quieren estar más cerca de sus seguidores. Mi nombre es Bárbara Sofía y esto fue Finanzas con Barbie. Y recuerda, tú puedes ser lo que quieras ser. ¿Qué tal? Pues esta es una sección que ya desde hace unos días la lanzamos, unas semanas, y ahora ya es la segunda entrega. Así como la videocolumna hoy con Canta, pues les agradecemos a todos sus colaboraciones. Les comento que hicimos un ligero cambio en la página. Ahora estamos como @ideasnegociosmx en Facebook. Vamos a estar transmitiendo por ahí. Ustedes nos pueden seguir en Instagram, YouTube. Estamos subiendo no solo videos, imágenes, información para todo el tema, no solo de empresarios, también de emprendedores. Quisiera presentarles una imagen que tenemos por aquí de un nuevo proyecto en donde también les pedimos que si ustedes están interesados, pues puedan acompañarnos. Se llama Empresando Negocios. Vamos a estar ahí en este nuevo blog, en esta nueva plataforma. No solo en Instagram, también vamos a estar en el tema de Instagram, Facebook y principalmente en esas dos plataformas. Esto es, pues les agradecemos a todos los que nos sigan por este medio y no se olviden que hoy también estamos publicando la revista de negocios. La revista se llama Ideas de Negocios. Tenemos al director para Latinoamérica de la empresa Vic, esta empresa de plumas, rastrillos, ¿se acuerdan? Pues estamos teniendo ahí esta revista que ustedes, ¿dónde la pueden consultar? La pueden consultar directamente en miguelpallares.net. Te mando un saludo, Jessy, que nos dice que le encanta el programa. María Romero, que muy inteligente. Muchas gracias por sus comentarios para lo del video de Bárbara. Arthur Bejet le manda saludos a Marisol Huerta. Yo se los paso mañana y de seguro ella los va a ver aquí. Y pues a todos los que nos están saludando, ya la había saludado a Mariel Medina y a los demás que se unen. Entonces, ¿en dónde pueden consultar esta revista de negocios? ¿Cómo le pueden hacer ustedes para estar en ella? Es simplemente las entrevistas, los textos que nos hacen llegar aquí a Ideas de Negocios. Nosotros los tomamos para hacer esta nueva forma de entender la realidad o una nueva forma, ¿cómo les diré?
de interactuar con las noticias. No estamos buscando más que facilitarles a ustedes esta forma de interactuar con las noticias. Aquí está la imagen. Aquí tenemos al director de para Latinoamérica de VIC. Ustedes lo pueden ver ahí. Estoy teniendo la imagen un poquito. Ahí hay un poquito de complicaciones, pero bueno, a ustedes lo pueden ver, es el director de Latinoamérica de VIC, Ricardo Ibarra nos dio mucha información, también tenemos textos ahí en nuestro sitio sobre lo que está haciendo la empresa y pues bueno, me da mucho gusto que nos hayan acompañado, les mando un fuerte abrazo, están mandando mensajitos, déjenme leer. Patricia Revele, saludos Miguel, te sigo desde Durango, Pati, muchas gracias, que estés muy bien, te mando un fuerte abrazo. Silvia Sierra, muy interesante las entrevistas del día. Gracias, Miguel. No, hombre, gracias a ustedes. Uno, por estar aquí. Dos, por comentar. Dice Maru Brito, excelentes los temas que tratas, Miguel. Los emprendedores necesitamos una guía ante esta contingencia y un abrazo. Justo por eso estoy tratando de hacerlo, Maru, porque vemos que hay muchos sitios de emprendimiento. Y bueno, si a mí se me facilita acceder a empresarios e información de negocios certera, puntual, de empresas, firmas que ya tienen varios años, pues quiero compartirlos con ustedes. También a Josefina, que le manda saludos, a Bárbara y qué bueno que les gustó. Hugo Palancares dice, un fuerte abrazo, Miguel, y gracias por estos espacios. Amigo Hugo, gracias por vernos. Pues sigamos haciendo negocios con esto, sigamos compartiendo la información. Yo ya le he dicho a Natura Jessy Reina, le he dicho ahorita a Sastrerías que nos están viendo, pongan aquí sus datos, pongan su información, ofrezcan aquí sus servicios y cada uno ya en terceros, incluso estamos pensando en hacer también un grupo para que se ofrezcan estos servicios, se intercambie esta información y bueno, de una manera más certera y con una persona que pueda hacer o modere esto, que sería yo y mi equipo. Pues muchas gracias, vamos a estar informándoles de más noticias de lo que hacemos aquí en Ideas de Negocios. Si ustedes tienen una empresa, son una agencia de relaciones públicas, si tienes un tema interesante, por favor, los miércoles también tenemos Aprendiendo de Todos, un programa. Si tú sabes de ventas online, de comercio electrónico, puedes aportar algo, te gustan las ventas, has tenido éxito, compártenlo, contáctame ahí en la página de Ideas Negocios MX, se llama Ideas de Negocios con Miguel Payares, así se llama la página, y el arroba es Ideas Negocios MX en Facebook. Ahí nos pueden encontrar, contáctenme en WhatsApp y pues yo contesto y aparte vemos qué podemos hacer en conjunto para transmitir y apoyarnos. Un abrazo a Natura Jessy que nos dice excelentes invitados. Pues gracias, nos vemos mañana si Dios lo permite, 1:30 de la tarde. Ya saben, de lunes a viernes transmitimos aquí el Facebook en vivo. Y por cierto, aquí ya veo un detallito, es no en Facebook, Miguel Payas Periodista, ya no. Ahora es Ideas Negocios MX. Cuídense mucho. Gracias por sus comentarios, les aprecio mucho que me hagan esto porque uno se siente acompañado y bueno, pues hasta mañana.